Las siguientes luchas que te presentaré nunca sucedieron apropiadamente en la programación televisiva de WWE, aún y teniendo la posibilidad de llevarse a cabo. Yo soy Marty y esto es Luchalandia. Increíblemente, La Roca y Shawn Michaels nunca se enfrentaron en un mano a mano, esto debido a la fuerte tensión personal que existía entre ambos en backstage, por lo que el universo de WWE nunca logró ser testigo de una lucha entre el grandioso y el chico rompecorazones. A pesar de haber existido la posibilidad de luchar por lo menos en algún show semanal, Shawn Michaels y Eddie Guerrero nunca tuvieron la oportunidad de darnos un gran encuentro ni una épica rivalidad. Cabe decir que se planeó tener este Dream Match para WrestleMania 22, sin embargo, el ícono latinoamericano falleció antes de ese WrestleMania. Si te interesa, tenemos un video de luchas canceladas de WrestleMania. Otro caso similar sucede entre el asesino cerebral y el hombre de San Diego. Triple H contra Rey Mysterio en mano a mano jamás se ha realizado hasta la fecha, siendo lo más cercano a aquel mini encuentro que tuvieron durante la Royal Rumble del 2006. Ahora, hablando de estrellas más actuales, el cyborg suizo nunca ha colisionado en individual con ninguna de las encarnaciones de Bray Wyatt en televisión, por lo que sería interesante llegar a ver a The Fiend versus Cesaro algún día. Finn Balor ha enfrentado y vencido a Roman Reigns y a Seth Rollins, pero el único miembro del grupo de Shield que nunca tuvo la oportunidad de enfrentar fue Dean Ambrose, mejor conocido hoy en día como Jon Moxley. Otra lucha de ensueño que bien pudo suceder en su momento, pero increíblemente no pasó, fue The Ultimate Warrior versus Bret Hart. Aunque bien podemos tomar en cuenta que la época donde se encontraban era muy raro tener a dos superestrellas face en contra. Cuando ambos eran parte del roster de ECW, Chris Benoit y CM Punk no lograron enfrentarse y, como bien sabrás, en su momento estos disputarían una lucha por el campeonato de la marca, sin embargo esta no pudo llevarse a cabo por razones que ya todos conocemos. Antes de continuar, te invito a dar like, suscribirte al canal, activar la campanita y a estar pendiente de las encuestas para decidir los temas de los próximos videos. WWE nunca logró concretar una lucha entre dos bestias como Batista y Brock Lesnar. Como dato interesante, este encuentro sí llegó a darse, pero en el territorio de desarrollo de la Ohio Valley Wrestling. Hablando de bestias, tampoco hemos tenido a Lesnar contra el hoy todopoderoso Bobby Lashley. Esta es una lucha que los fanáticos se han figurado por mucho tiempo e incluso el mismo Lashley ha deseado tener esta lucha desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, con suerte, incluso podremos verla realizada en el próximo SummerSlam. Solo el tiempo nos dirá si pasa o no pasa. El patrón y el juego jamás tuvieron una sola lucha televisada. Y bueno, la realidad es que ambos no tenían la mejor relación backstage, razón por la cual nunca los vimos luchar y seguramente nunca podremos hacerlo. Eso sí, te comento que llegaron a enfrentarse en una lucha corta de exhibición durante un evento en vivo no televisado. Aún siendo estrellas activas del roster al mismo tiempo, Lita y Beat Phoenix nunca compartieron un ring de ninguna forma. La Glamazona por lo menos tuvo la oportunidad de enfrentar a Trish Stratus en una lucha por equipos, pero con Lita no tuvo ni la chance de eso. Otros dos íconos nunca enfrentados y que por mucho tiempo formaron parte del mismo roster de la marca azul fueron Eddie Guerrero y The Undertaker, una lucha que seguramente todo el mundo hubiese deseado ver. Lo más cercano que tenemos son sus cruces durante una lucha fatal de cuatro esquinas en Armageddon 2004. Por alguna razón, Jeff Hardy contra Seth Rollins no ha ocurrido hasta la fecha, ni siquiera en la programación semanal de WWE. Viéndolo por el lado bueno, aún tenemos tiempo para haber realizado este match. Dos gigantes de la industria como Kane y Kevin Nash tampoco tuvieron la oportunidad de enfrentarse una vez como estrellas establecidas. Esto bien pudo ocurrir durante la era de la agresión o durante el regreso del Big Daddy Cool en 2011, pero claramente no pasó. Por último, tenemos a CM Punk contra Ric Flair, lucha que pudo ocurrir entre 2006 y 2008, incluso como una lucha regular en un Raw o SmackDown, pero por azares del destino nunca sucedió. Este ha sido el video del día de hoy, espero que te haya gustado, como siempre, si conoces más luchas, déjamelo en comentarios, mi nombre es Marty y nos vemos en la próxima. Esto es Luchalandia, ¡adiós!
Adiós.